Hola a todos, ¿cómo están? Pues bueno, ahora sí vamos a arrancar con el contenido del curso. Y pues en esta instancia vamos a tener nuestra primera clase de manera asincrónica. Como les decía, pues vamos a estar combinando entre clases de manera sincrónica y asincrónica. Veremos cómo funciona. De cierta forma, esto es una forma de experimentación docente, ¿verdad? Bueno, estudiante docente, porque pues uno docente ve cómo ustedes reaccionan a este tipo de clases de esta manera y dependiendo, pues uno va, sigue así o no, hace ciertos cambios, ¿verdad? Recuerden que de cierta forma, pues esto a todos nos tomó por sorpresa, ¿verdad? La pandemia y tener que adaptarnos a a este nuevo sistema. Pero bueno, vamos avanzando entonces. Hoy vamos a hablar de algunos primeros conceptos, ¿verdad? Y ejemplos para ir entendiendo sobre la temática, ¿verdad? De los sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos básicamente es estudiar ecuaciones diferenciales, solo que desde otro punto de vista. Como les decía en la primera reunión, básicamente la diferencia es que en los cursos clásicos, llamémosle de ecuaciones diferenciales, como ecuación, el que llevan ustedes, ¿verdad?, en la carrera, o el mismo de ecuaciones diferenciales parciales. Esos cursos son más cuantitativos en el sentido de que se interesan de encontrar soluciones y ver los métodos, ¿verdad?, para llegar a esas soluciones. Entonces se hace una especie de clasificación más que todo, ¿verdad? Si una ecuación es de este tipo, se resuelve de esta forma. Si es de otro tipo, se resuelve de esta otra forma. Y también están los métodos numéricos, ¿verdad? Acá fíjense que ya no nos interesa tanto específicamente decir, ok, la solución de tal ecuación es esta, sino que nos interesa decir características de cómo se comporta la familia de soluciones de una ecuación diferencial o de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? A eso es que se le llama, podríamos llamar, punto de vista cualitativo de estudiar las ecuaciones diferenciales. Entonces, los sistemas dinámicos. Básicamente es estudiar sistemas dinámicos, es estudiar el comportamiento cualitativo que tienen las soluciones de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Incluso aunque no sepamos cuál es una solución, nosotros podemos dar características que tiene esa solución y pues eso definitivamente me sirve. Por ejemplo, puede ser que yo no conozca cuál es la solución de una ecuación diferencial, pero por ejemplo decir que crece esa solución me puede servir para algo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que se interesan los sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, hoy vamos a comprender algunos de esos aspectos y más que todo algunos conceptos para ya entender el lenguaje de los sistemas dinámicos, ¿no? Comenzamos recordando algunas cosas de ecuaciones diferenciales. Si vamos a estar hablando de ellas, pues puede ser que ya digitas hayan tomado el curso de ecuaciones diferenciales, entonces les voy a recordar algunos aspectos básicos. Recordemos que lo que le llamamos ecuación diferencial ordinaria, o EDO para abreviar, ODI, les dicen en inglés, pues son las mismas siglas, pero reordenadas, ¿verdad? En inglés. Pues una ecuación ordinaria, ¿verdad? Es una igualdad de esta forma, ¿verdad? Donde X es representa una función que depende de la variable t. O sea que aquí t hace las veces de la variable independiente y x hace las veces de la variable independiente, que normalmente nosotros estamos acostumbrados a que sean x y y, ¿verdad? Pero bueno, aquí, más que todo por las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales, pues es normal que la variable independiente sea el tiempo, ¿verdad? Y que x represente alguna cantidad de interés, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria es una igualdad de esta forma. Esta es una expresión, ¿verdad?, que depende de x y sus derivadas, ¿verdad? Aquí, pues, se supone que existen, ¿verdad?, esas derivadas. Puede aparecer también en la igualdad la variable independiente, ¿verdad? Alguna expresión que depende de la variable independiente. O sea, esto no significa que la ecuación es
en la ecuación solo tenga que aparecer el término t, sino que puede ser seno de t, cualquier expresión que dependa de t, ¿verdad? Y lo mismo con x y sus derivadas, ¿verdad? Puede aparecer seno de x, logaritmo de x prima, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier tipo de expresión. O sea, f simplemente es una, representa una expresión que está en términos de estas, de tx y sus derivadas, ¿no? Recordemos que el orden de la ecuación diferencial es la derivada de mayor orden, valga la redundancia, ¿verdad? Que aparezca en la ecuación diferencial. Así que normalmente, por ejemplo, en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias que ustedes toman, se trabaja más con ecuaciones de orden 1 y 2. Pero, por ejemplo, en un método de que coeficiente indeterminado o variación de parámetros, recuerdan esos métodos, sí se utilizan, por ejemplo, para resolver ecuaciones de orden mayor que 2. El de variación de parámetros usualmente solo se ve el caso de orden 3 hasta orden 3, aunque se puede extender, ¿verdad? Y el de coeficientes indeterminados, que era un método pues, un poco tedioso, ¿verdad? Pero ese se podía aplicar para una ecuación de cualquier orden, excepto que entre más alto el orden de la ecuación, pues más largo el proceso que hay que realizar, ¿no? Y ojo, que es más largo, no es que es más difícil, ¿verdad? Sino más largo. ¿Ok? Cuando la ecuación diferencial no depende de la variable independiente t, se le llama autónoma, ¿no? Este término no se utiliza tanto, ¿verdad? Allá en aquel curso. Pero bueno, si no lo habían escuchado, pues uno lo toma, ¿verdad? Si no depende de t, entonces le llamamos ecuación autónoma. Y caso contrario, pues no autónoma, ¿verdad? Y le llamamos ecuación lineal a la ecuación que x y sus derivadas solo están en términos de expresiones lineales, ¿verdad? O sea, no aparece un término como x al cuadrado o la derivada al cuadrado, que ya no sería una expresión lineal, ¿verdad? En términos de esta variable. Y entonces, si eso pasa, le llamamos no lineal, ¿verdad? A la ecuación diferencial. Noten que la linealidad es en términos de x y sus derivadas, no de t, ¿verdad? O sea que puede aparecer un seno de t, pero puede ser lineal siempre la ecuación, ¿verdad? O sea que la linealidad interesa en la variable dependiente, ¿no? Acá nos concentramos más que todo en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? No vamos a hacer un análisis de ecuaciones de sistemas dinámicos con ecuaciones diferenciales parciales, que si se pone a pensar, pues podría darse también eso, ¿verdad? Tener alguna ecuación diferencial parcial, por ejemplo, en dos dimensiones, y tratar de hacer análisis similares a los que vamos a hacer acá. Pues sí, ¿verdad? Existe, pero lo que vamos a trabajar es con ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea que solo vamos a tener una variable independiente. Al final vamos a ver que como ese tipo de ecuaciones tienen a veces muchos parámetros, pues de cierta forma se está trabajando con funciones en varias variables, ¿verdad? Sí, sí. Una ecuación diferencial tiene, aparte de la variable independiente, dos parámetros. Realmente el trabajo que se hace es como con una función de tres variables, ¿no? Pero bueno, nos concentraremos, para que tengan en mente, en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es parte de los objetivos del curso, ¿verdad? Está diseñado ya en su plan de estudios para que sea así, ¿verdad? Y es lo usual. En todo caso, pues, si ustedes hacen, qué sé yo, alguna maestría en matemática aplicada, por ejemplo, con énfasis en modeling, puede ser que ahí tomen algún curso donde se haga sistemas dinámicos con parciales, con ecuaciones diferenciales parciales. Pero bueno, el tratamiento es diferente, ¿verdad? Pero bueno, veamos entonces qué pasa con este caso. Ok, sobre las soluciones, recuerden que a la ecuación diferencial está uno, cuando uno la resuelve, está buscando cuál es la función, no necesariamente función, ¿verdad? Puede ser una relación, en el sentido de que recuerden que hay ecuaciones diferenciales cuyas soluciones son círculos, por ejemplo. O sea, no es una función, es una relación, una curva, ¿verdad? En el plano. Así que cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, no necesariamente estamos encontrando funciones, ¿verdad? Sino en general relaciones, ¿verdad? O curvas, le podemos decir también.
Recordemos que cuando el problema tiene solución, porque no siempre hay, ¿verdad? Recuerden que hay algunos teoremas de existencia ahí. De hecho, aquí en cierto punto tenemos que hablar de eso, ¿verdad? De existencia. Pero creo que, por ejemplo, vaya, en análisis numérico, si no me equivoco, también se analiza, ¿verdad? La cuestión de los problemas bien planteados y de las aquellas condiciones de Lipschitz, etcétera, ¿verdad? Para que un problema de valor inicial tenga solución única, ¿verdad? Bueno, acá, asumiendo, digamos, que el problema está bien planteado, esto, recuerden que tiene no una solución, sino que tiene una familia N paramétrica, o sea, si la ecuación es de orden N, van a aparecer N parámetros, y entonces a la solución esa realmente no le llamamos una solución, sino una familia de soluciones, porque depende de esos N parámetros, y a eso le llamamos solución general de la ecuación diferencial, ¿verdad? Para tener unicidad, si recuerdan, por lo menos desde el punto de vista en que se trabaja en el curso de ecuaciones diferenciales, se trabaja con condiciones iniciales de esta forma, ¿verdad? Donde se asumen condiciones como que la función tenga que pasar por un punto, que la derivada sea tanto, o sea, que la pendiente sea tanto, que la segunda derivada sea tanto, o sea, que tenga tal concavidad y así, ¿verdad? Para que la solución sea única, si la ecuación es de orden n, pues ocupamos n, con n de esas condiciones, ¿no? O sea, que una condición en la función x, ¿verdad? Y así hasta llegar a una condición en la derivada de orden n menos 1, ¿verdad? Para tener una solución de esa forma, ¿verdad? Esas son las condiciones iniciales. Recuerden que hay otro tipo de condiciones, ¿verdad? Las condiciones de frontera, que ya no son en la derivada, sino que en alguna región, ¿verdad? Y se pide que la solución es satisfaga, que pase por ciertos puntos, ¿no? Pero bueno, lo usual es que se trabaje con este tipo de condiciones, ¿no? A la solución de la ecuación, ya con estas condiciones iniciales, se le llama ya solución particular, ¿verdad? Porque estamos escogiendo una de toda la familia N paramétrica de soluciones que se obtuvo aquí, ¿verdad? Una que satisfaga estas condiciones extra, ¿verdad? Recuerden que a la ecuación junto con las condiciones se le llama comúnmente problema de valores iniciales, ¿verdad? Todos estos términos son cosas que ustedes ya conocen, ¿verdad? En todo caso, solo se las estoy recordando porque en el libro, pues, la mencionan naturalmente, como el libro asume que el lector ha tenido ya cursos de cálculo, de ecuaciones diferenciales, de análisis y de álgebra lineal. En este libro, fíjense que les mencionaba la vez pasada, ¿verdad? Que el libro, la primera edición, era un libro bastante teórico y ahí sí era full para matemático, ¿verdad? Ya este libro está planteado de manera, porque la cuestión de los sistemas dinámicos fue un boom, ¿verdad? En cierto tiempo, porque se observó que se podía utilizar para modelar varias aplicaciones, ¿verdad? Y entonces ya se vio la necesidad de enseñar esto a gente de economía, a gente de biología, incluso de sociología, por la cuestión del comportamiento de poblaciones. Así que se viralizó, digamos, término famoso ahorita, ¿verdad? Y entonces se vio la necesidad de enseñar, pero imagínense, enseñarle a alguien de, no voy a ir al extremo de sociología, y digo, porque comúnmente las personas que estudian sociología no estudian mucha matemática, ¿verdad? Entonces, imagínense que alguien de sociología entre a un curso donde le empiezan hablando de, ok, demostremos esto utilizando Bolzano Weierstrass, o qué sé yo, ¿verdad? Alguna cuestión de análisis. Entonces, la persona hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, en este libro, por ejemplo, en esta edición, ya se relaja un poco eso, de manera que alguien, por ejemplo, de esas áreas pueda lograr alguna comprensión. Y si le interesa mucho, entonces, si quiere ver cómo se prueba la existencia de algo, entonces ahí sí tiene que ir a estudiar análisis para poder comprender, ¿no? Pero ojo, eso no quiere decir que no tiene componente matemático fuerte. Lo que pasa es que se relajó un poco, ¿verdad? Pero ahí van a ver que en realidad hay muchas cosas que sí necesitan de
de conceptos de análisis, ¿verdad? Ok. Fíjense, cuando una ecuación diferencial tiene soluciones constantes, se le suele llamar a esas soluciones, soluciones de equilibrio o puntos de equilibrio. Fíjense que comúnmente se le llama puntos de equilibrio, pero vale la aclaración decir que son soluciones, de manera que cuando uno dice, por ejemplo, x igual a 0 es un punto de equilibrio, realmente nos estamos refiriendo a la curva x igual a 0, ¿verdad? A la constante, a la recta, ¿verdad? X igual a 0, si estamos en el plano, ¿verdad? Pero, en general, recuerden que si vemos al conjunto de funciones, digamos, de R en R como un espacio, entonces todas esas funciones las podemos ver como puntos, ¿verdad? Pero tengan en mente, ¿verdad?, que cuando se hable de punto de equilibrio, realmente no nos estamos refiriendo a lo que comúnmente pues, visualizamos como un punto. Si yo pienso en el punto x igual a 0, entonces automáticamente uno piensa en el origen, ¿verdad? Pero como estamos hablando de soluciones de ecuaciones diferenciales, aquí x recuerden que representa una solución de una ecuación. Entonces x igual a 0 representa la recta x igual a 0, ¿verdad? En el caso usual de ecuaciones en una variable, ¿verdad? Puede representar el plano XY, ¿verdad? Si estamos en R3, por ejemplo, ¿no? Así que ojo con eso y nos vamos a quedar más utilizando puntos de equilibrio porque es lo común, pero tengan en mente eso, ¿verdad? Que estamos hablando de soluciones, entonces punto de equilibrio representa realmente una curva, ¿no? Esto es parte de las cosas que se heredan de la teoría general, ¿verdad? Allá, por ejemplo, si ustedes chequean la bibliografía, el libro ese viejo que les dije, ahí van a ver que en ese libro se habla de espacios normados, equivalencia de normas, ese tipo de cosas. Ahí, por ejemplo, no tiene nada extraño decir que estamos pensando en el espacio de funciones y que una curva sea un punto, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de cosas que se heredan de la teoría general, ¿verdad? Llamarle punto de equilibrio viene de allá, ¿verdad? De esos espacios normados, ¿no? Ok, aquí tenemos el ejemplo más básico, ¿verdad? La ecuación, una de las ecuaciones diferenciales más simples. Quizás lo más simple sería x' igual a 0, ¿verdad? La ecuación diferencial más simple, pero bueno, esta es bastante simple. Integrando o separando variables, pues encontramos que esta es la solución general. Aquí ya es a lo que le llamamos un parámetro, ¿verdad? En la ecuación. Representa pues un número real. Y noten que x igual a 0 satisface esta ecuación, ¿verdad? Si x vale 0, el lado derecho es ese 0. La derivada de 0 es 0, o sea que me queda 0 igual a 0, que es verdadero. Entonces, x igual a 0 es una solución, ¿no? Y entonces es una solución constante y entonces le llamamos punto de equilibrio de esta ecuación diferencial. Y ojo, ¿verdad? Punto de equilibrio, aunque suene como que es un puntito, realmente es la recta x igual a 0. X igual a 0, y por eso no es malo, digamos, sería bueno que nos acostumbráramos a decirle solución de equilibrio, ¿verdad? Pero ahí van a ver, en el mismo libro, más adelante se queda solo utilizando punto de equilibrio, ¿no? Así que simplemente es una cuestión de tenerlo en mente, ¿verdad? Ok, noten que en ese ejemplo, como les mencionaba, la ecuación diferencial depende de un parámetro y ahí vamos a ir viendo más adelante que eso va a ser bastante común, ¿verdad? No solo de un parámetro, sino de dos o más, ¿verdad? Y realmente vamos a dar cuenta también que el área esta de los sistemas dinámicos, de cierta forma, se puede interpretar como analizar las ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales en base al comportamiento de los parámetros, ¿verdad? De cierta forma, muchas cuestiones que vamos a analizar va a ser decir, ok, cuando los parámetros tienen tal comportamiento, vemos que hay un punto que tiene tal propiedad. Si los parámetros tal cosa, entonces se ve que tiene este otro comportamiento.
Ahí, bueno, ya vamos a ver los términos que se manejan acá, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que no nos interesa tanto, por ejemplo, una ecuación diferencial sola, por decir algo, ¿verdad? Sino que comúnmente en sistemas dinámicos se analizan familias de ecuaciones diferenciales. Realmente esto, como A es un real, esto representa una familia de ecuaciones diferenciales, que no es que se está resolviendo como sistema de ecuaciones diferenciales, sino que se está estudiando a la familia y se está queriendo decir, si A vale tanto, entonces la familia tiene tal comportamiento. Si A, o la ecuación tiene tal comportamiento. Si A tiene este otro valor, la familia tiene este otro comportamiento, y así. Así que vamos a... tengan en cuenta también, tengan presente también que de cierta forma estudiar sistemas dinámicos trata mucho de ver qué influencia tienen los parámetros en una ecuación diferencial, ¿verdad? Y aquí vamos a ver con esta ecuación o con esta familia de ecuaciones el primer caso. Fíjense, si nos interesara, aquí nosotros podemos hallar con los métodos de ecuaciones diferenciales, con métodos de cálculo, esta solución, ¿verdad? Esta familia de soluciones. No hay problema, podemos graficar, ¿verdad? Podemos ponerle condición inicial, darle valor a A para que la ecuación sea alguna en particular. Permítanme que me están molestando aquí. Voy a quitar esto. No estoy desconcentrado. Ok. Les decía, podemos darle valores aquí a ¿verdad? Si, tomar alguna condición inicial para hacer alguna experimentación, pero bueno, este tipo de cosas sí uno ya las maneja de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, no nos interesa tanto eso. Aquí pues ya podemos trabajar con la solución o con la familia de soluciones de la ecuación diferencial, pero nos interesa poder decir este tipo de cosas sin necesidad de saber cuál es la solución general. Porque si ya la tenemos, entonces, como les digo, ya podemos hacer muchas interpretaciones simplemente agarrando la función esta, ¿verdad? Con valores para A y le pongo una condición inicial para hallar un valor para acá y ir experimentando, ¿verdad? Por ejemplo, hacer un programita que me haga o utilizar un software, ¿verdad? Para decirle, grafíqueme esto, donde X es una función de T. Acá ya son parámetros. Probablemente ya incluso programas como Wolfram creo que pueden hacer eso, ¿verdad? Si no, pues uno lo puede programar sin mucho problema. Pero fíjense acá. Tomando el hecho de que ya sabemos que esta es la solución de la ecuación, aquí podemos entonces ver que el comportamiento de las soluciones depende mucho de cómo sea el valor de A. Y lo podemos caracterizar pensando en qué pasa cuando el límite de las soluciones tiende a infinito, o sea, para dónde van las funciones. Realmente aquí también interesa en menos infinito, por ejemplo, digamos que puntos de interés serían los infinitos. Pero esto solo es para tener una idea, ¿verdad? De qué significa analizar cualitativamente, perdón, las soluciones. Entonces, notamos aquí que, por ejemplo, si A es positivo, pues este límite va a ser infinito, ¿verdad? E a la infinito, infinito. E a la infinito positivo, ¿verdad? Infinito. Y si K es positivo, entonces va a ser infinito, ¿verdad? Si K es negativo, va a ser menos infinito, ¿verdad? Si A es igual a cero, entonces eso significa que esto va a ser una constante, ¿verdad? Aquí... No era necesario poner en palabras constantes, ¿verdad? Si A vale cero, pues esto sería acá. Y si A es menor que cero, digamos que noten que si A vale cero, me va a quedar acá, como queriendo decir, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Grande, pequeña, podría ser cero incluso, ¿verdad? Etcétera. Y si, o sea, que está como que más abierto a que pase cualquier cosa. Si A es mayor que cero, bueno, me da infinito, me da menos infinito. Y si A es menor que cero, me da cero. ¿Verdad? Que también está como bien, bien cerrado, digamos, las opciones. Ya que lo que queda como con más incertidumbre quizás aquí es este caso, ¿verdad? Cuando A vale cero. Y de hecho, pues eso
es de bastante interés. Aquí podemos ver algunas de las gráficas. Ya vamos a ver que, noten que esta línea aquí es como algo nuevo, ¿verdad? Con respecto a lo que uno normalmente hace. Pero ya vamos a ver qué es esto. Donde aquí, pues, grafican algunas de las soluciones, ¿verdad? Y vemos ese comportamiento. Aquí cuando A es mayor que cero, como dijimos, ¿verdad? Cuando T tiene infinito, me da infinito o menos infinito. O sea, algunas van para arriba, otras van para abajo. Cuando A es menor que cero, ¿verdad? Tienden a cero. Todas, ¿verdad? Tienden a cero. Ok. Fíjense que aquí va a ser importante analizar las funciones como pensando en que vamos a ver su comportamiento en el sentido usual. Y a lo que me refiero con eso es de izquierda a derecha. O sea, así como cuando uno analiza si una función crece o decrece, ¿verdad? Que se hace pensando como de izquierda a derecha. Noten que uno podría redefinir eso y no habría ningún problema, ¿verdad? Con tal que uno pues lo defina así y le sirva para algo. Con decir, bueno, esta función crece. Si yo quisiera definirlo así, pues ahí hay una pendiente. Y si, así como le enseñaban a uno la primera vez que llevaba cálculo, ¿verdad? Si un carro viene de derecha a izquierda, pues esto va a ir cuesta arriba, ¿verdad? O sea que esto podía verlo uno como creciente. Pero no, ¿verdad? El punto es que aquí nos va a interesar el comportamiento de las funciones pensando en ese sentido, de izquierda a derecha, que es lo usual, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Bueno, resulta que esas líneas que se dibujan acá, se llaman líneas de fase, y eso es lo que representan son, una, los puntos de equilibrio que se representan como puntos sólidos, ¿verdad? Aquí estamos, acuérdense que habíamos dicho que x igual a cero era una solución de esta ecuación diferencial, una solución constante, entonces a ese le llamamos punto de equilibrio. Si hubiese otra solución como x igual a 1, constante, sería otra recta aquí, ¿verdad? Entonces aquí también dibujaríamos un punto sólido, así como acá, y eso representaría otro punto de equilibrio. O sea que en esta recta, en esta línea de fase, los puntos de equilibrio se representan como puntos así sólidos, ¿verdad? Como rellenos. Así como cuando uno dibujaba intervalo, ¿verdad? En la recta, ¿no? Algo así. Las flechas lo que representan es el comportamiento de las soluciones pensando en cómo se comportan cuando uno las ve de izquierda a derecha. Entonces uno dice, ok, estas funciones de izquierda a derecha van creciendo. Ah, entonces eso se indica con una flecha hacia arriba. Esto es bien parecido a aquella tablita que uno hace en cálculo 1, ¿verdad? Cuando está viendo el criterio de la primera derivada para decir si una función crece o decrece. Bueno, esto de las flechas aquí es similar, ¿verdad? Entonces, estas funciones acá, por debajo del punto de equilibrio, van decreciendo, ¿verdad? Y entonces se indica con una flecha hacia abajo. Estas funciones acá, acaban decreciendo, se indica con una flecha hacia abajo. Estas de acá van creciendo, se indica con una flecha hacia arriba. Ya vamos a ver que no es necesario ver las gráficas para poder obtener eso, ¿verdad? Y ustedes, si se ponen a pensar, seguramente se les ocurre cómo poder determinar eso. Y como les digo, tiene mucho que ver con aquello de los criterios de la derivada en cálculo 1, ¿no? Fíjense que de acá, uno puede interpretar como que, ok, de este punto de equilibrio, las soluciones se están alejando. Fíjense que estas líneas fase, su utilidad es más que todo eso. Aquí, por la flecha me están diciendo, ok, este es el punto de equilibrio, las soluciones van alejándose del punto de equilibrio, ¿no? Aquí se ve también en la gráfica, ¿verdad? Si el punto de equilibrio es el eje T, ¿verdad? X igual a cero. Las funciones se van alejando de ese punto, ¿verdad? En este caso, se van acercando. Nuevamente, con esa lógica de pensar de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque aquí uno podría decir, ok, se van acercando también acá, ¿verdad? Pero lo vamos viendo como que se van moviendo de izquierda a derecha. Piensen en que ahí en el libro, por ejemplo, dicen algo como que piensen en que estas curvas representan la órbita de una partícula que se está moviendo entonces de izquierda a derecha aquí, ¿no? Como T es tiempo, entonces tiene lógico pensar que se mueven de izquierda a derecha, ¿no? Entonces acá las funciones se van acercando al punto de equilibrio y eso se ve como que fácilmente, sin necesidad de tener todo esto, aquí en la línea esta
de fase, ¿verdad? Y aquí les indico, esas flechas indican el comportamiento de la solución cuando la t varía de menos infinito a más infinito. Aquí me faltó poner cuando t varía de menos infinito a más infinito. Ok, así que eso representa esta línea, se le llama línea de fase. Ahí vamos a ver qué nos la van a estar pidiendo en algunos problemas. Además que es una forma más rápida que hacer esto. Imagínense hacer todo esto, el trabajo que tomaría hacerlo a mano. No es tanto, ¿verdad? Si ya tenemos la familia de soluciones acá, pues damos unos cuantos valores a A, son exponenciales, ya sabemos el comportamiento de las exponenciales, y bueno, no sería tanto, ¿verdad? Pero en general, para una ecuación diferencial más compleja, más enredada, ¿verdad? Pues sí se puede complicar eso. Ok, aquí fíjense que nuevamente no nos estamos interesando tanto en decir, ok, esta curva es una solución, sino que nos estamos interesando en decir, ok, este x igual a 0 es un punto de equilibrio y las soluciones se están alejando de él. Este es un punto de equilibrio y acá las soluciones se están acercando a él. Ese tipo de cosas son las que describen ese comportamiento cualitativo que les decía que acá en sistemas dinámicos es lo que nos interesa sobre la cuestión de decir, aquí están las soluciones, ¿no? Esta es la fórmula, ya. No tanto nos interesa eso. De hecho, para las ecuaciones diferenciales, que eso suceda, que uno las pueda resolver y decir, ok, estas son las soluciones, esto no va a tener tanto sentido. Realmente tiene utilidad y mayor sentido para ese tipo de ecuaciones diferenciales que los métodos comunes que uno trabaja, aquello de las ecuaciones exactas, las separables, las de Cauchy-Euler, etc. Si no funciona eso, pues con cálculo no podemos encontrar, bueno, por lo menos no con un método de esos usuales, ¿verdad? Puede ser que hay algunas ecuaciones que haciendo un truco ahí sofisticado, pues al final se logran resolver. Pero hay algunas que no, ¿verdad? Que solo con métodos numéricos se han trabajado, o por lo menos a nadie se le ha ocurrido una forma de hacerlo con cálculo. Y entonces se acude a los métodos numéricos, ¿verdad? Ok, bueno, avancemos. Fíjense, sobre esos puntos, vamos a clasificarlos, y precisamente en ese mismo sentido del que estábamos hablando en la gráfica anterior, este tipo de punto de equilibrio, donde las soluciones se están alejando de él, le vamos a llamar fuente, o source, en inglés, ¿verdad? Y sumidero, cuando las soluciones se están acercando al punto de equilibrio, y esas sería sink en inglés. Pues no son palabras, digamos, tan bonitas. Sumidero, piensen, el nombre de sink viene de desagüe, ¿verdad? Lo único que quizás sumidero es como un nombre más general porque no necesariamente esto va a estar relacionado con un fluido, ¿verdad? Como para decir que es un desagüe. Pero ya vamos a ver que desde cierto punto de vista sí tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Entonces piensen en los sumideros como que son desagües y las fuentes como que son, ahí sí digamos que la palabra está mejor puesta, source en inglés viene siendo como una... que sería como recurso, ¿verdad? Recursos de donde sale algo, no sé. Y entonces fuente, digamos que sí está, qué sé yo, bien puesto el nombre. Sumidero, pues no es una palabra muy conocida, ¿verdad? Pero para llamarle desagüe, digamos, no está mal llamarlo así, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado, fíjense, si notan en la carrera matemática, la mayoría de libros que se utilizan son en inglés. Entonces estoy acostumbrado a utilizar las palabras en inglés. Entonces, por si en alguna clase más adelante se me va y no digo sumidero, sino digo sink, entonces tengan presente ahí también la palabra en inglés, ¿verdad? Sink y source, ¿verdad? Ok. Piense que ese libro, yo no sé, me parece que hay versión en español, ¿verdad? Para las personas que no todavía no leen inglés, que hay que en matemáticas hay que acostumbrarse a leer en inglés, ¿verdad? La mayoría de clásicos, libros clásicos, solo en inglés están. Entonces, bueno, a estas alturas ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿verdad?
Pero bueno, este curso, yo no sé cuál es el requisito de este curso. La cosa es que, por ejemplo, en mis tiempos, yo recuerdo que, porque han cambiado, creo, ¿verdad?, los requisitos en el plan. Pero yo recuerdo que cuando yo matriculé este curso como que muy temprano. Yo creo que yo lo matriculé después de haber llevado ecuaciones diferenciales parciales y cálculo 3, algo así, ¿verdad? Que son de las primeras que se llevan en la carrera. Ese es como el primer periodo cuando uno sale de las clases generales y entra a la carrera, ¿verdad? Entonces, imagínense que después de eso, el siguiente periodo, meto sistemas dinámicos. Y se llevaba con aquel libro viejo que les digo que hasta espacios normados tenía ahí, ¿verdad? Entonces, me costó, ¿verdad? Me costó un mundo entenderle a la cuestión porque, pues, había un montón de conceptos avanzados. Así como se daba ese curso con ese libro antes, pues, ocupaba a uno realmente tener un buen curso de antes, un buen curso de álgebra lineal, un buen curso de análisis, un buen curso de, incluso de espacios normados, ¿no? Para entenderlo así tranquilamente. Si no, pues era una cuesta arriba fea, ¿verdad? Pero bueno, tocó y por suerte logré ahí logré la meta en ese tiempo. Antes incluso, ahora el registro controla bien la cuestión de los requisitos, pero antes incluso uno podía meter, por ejemplo, yo hice algo así. Como que yo metí ecuaciones diferenciales con análisis numérico, por ejemplo. Y si ustedes se acuerdan, me imagino que más, tal vez hace un año o dos años hayan llevado esas clases, ¿verdad? En análisis numérico hay métodos numéricos que son para resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces hay que entenderle a las ecuaciones diferenciales. Pero como antes el sistema no chequeaba eso, no estaba como que bien programado, pues uno podía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pasaban un montón de cuestiones extrañas como las que les estoy contando. Pero bueno, fíjense entonces, vamos a clasificar los puntos de equilibrio. Noten que esta definición es específica para puntos de, aquí escribí mal, ¿verdad? Equilibrio acá. Puntos de equilibrio, ¿verdad? Los conceptos estos interesan para puntos de equilibrio. Digamos que quizás no tenga sentido decir el punto 1,0 es un sinc. En este sentido, por lo menos en el que estamos pensando acá, no tendría sentido eso, ¿verdad? Sino que es para soluciones de equilibrio. En ese sentido, por eso les digo que quizás no es malo estar recordando eso, ¿verdad? Que el punto de equilibrio acá se refiere a solución de equilibrio, ¿no? Una solución. Claro, ¿verdad? Sí. Desde cierto punto de vista sí podría pasar, ¿verdad? Pero acá, como les digo, punto de equilibrio se refiere a solución de equilibrio, ¿no? Y estos dos conceptos, sumidero y fuente, están restringidos. O sea, si uno escribe, así como escribimos formalmente una definición, decimos que un punto de equilibrio es una fuente, sí, tarararara. Estas definiciones no están formales, ¿verdad? De hecho, más adelante vamos a formalizar más esto. Ahorita lo estamos viendo como que intuitivamente, ¿verdad? Decir que las soluciones se alejan de él es este comportamiento en la línea de fase, digamos, que se ve más simple. Pero esto no es una definición formal, ¿verdad? Esto solo es algo intuitivo para ir comprendiendo cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Este es el tipo de cosas que les digo que se cambió bastante en el libro para que el público general tuviera mayor comprensión, ¿verdad? Ok, otros conceptos, fíjense. Decimos que una ecuación diferencial es estable, en cierto sentido, y también esto lo vamos a definir con más precisión más adelante. Recuerdo, por ejemplo, que esta definición de estabilidad tenía que era en términos de la norma de un operador, cuando si lo ven en el libro, ¿verdad? En el libro viejo. Pero bueno, aquí fíjense, solo lo vemos como que decimos que esta ecuación diferencial es estable si cuando uno cambia A con otro valor, pero con el mismo signo, entonces el comportamiento de las soluciones va a ser el mismo. Es como decir, ok, aquí fíjense, no nos interesa cuál es el valor específico de A, solo que A es positivo, entonces se va a dar este comportamiento.
si cambiamos, si ponemos A igual a 1, va a ser esto. Si ponemos A igual a 10, va a ser esto también, solo que probablemente las gráficas se expandan, ¿verdad? Se vuelvan más amplias o más angostas, que eso es lo que puede cambiar. Pero las formas van a ser similares, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos estabilidad, ¿verdad? Decimos que la ecuación diferencial es estable si el comportamiento de las soluciones se mantiene. O sea que en este caso, la ecuación diferencial esa que estamos analizando, ¿verdad? Es estable en estos dos casos, ¿verdad? En A igual, en A mayor que cero y A menor que cero. Porque la forma de las soluciones se va a mantener independientemente del valor de A. Lo único que altera un poco la cosa, bueno, no un poco, lo único que altera la cosa es el signo, ¿verdad? Por ello, entonces, en el caso de que A igual a cero, ahí, bueno, aquí se me olvidó resaltar, voy resaltando todos los conceptos importantes aquí, ¿verdad? Aquí se me olvidó resaltar bifurcación. Decimos que hay una bifurcación cuando cambios pequeños en el parámetro me generan grandes cambios en las soluciones. Si A vale cero, pues le llamamos que es una bifurcación porque en estos dos valores que noten que son relativamente cercanos, ¿verdad? Lo de cercano es relativo, ¿verdad? Pero intuitivamente, punto 1 y menos punto 1 son cercanos, pero como tienen distintos signos, uno de ellos me va a llevar a este comportamiento, el otro me va a llevar a este comportamiento. Ah, entonces decimos, como en esos valores cercanos a cero, ¿verdad? Hay un comportamiento bastante diferente, entonces en ese punto le llamamos una bifurcación. Y bifurcación, pues el nombre como que trata de indicar que hay problemas ahí, ¿verdad? Hay algo extraño que está pasando ahí, ¿no? Habría que buscar, a mí siempre me llama la atención como que la etimología de las palabras. Habría que buscar cuál es el significado, ¿verdad? De bifurcación fuera de este contexto, ¿verdad? En ese contexto, pues, significa esto, ¿verdad? Pero en contexto general, no sé exactamente, bueno, ya que estamos aquí, déjenme googlearlo, pues. Bifurcación. Pero como se ha vuelto bien famoso eso, espero no me dé la definición matemática, ¿verdad? División de una cosa en dos ramales. O sea que en una calle, por ejemplo, cuando hay dos calles, eso sería una bifurcación, ¿verdad? Sí, sí. Tiene sentido. Entonces, en nuestro contexto, decimos que es una bifurcación porque hay un cambio completo en el comportamiento de la solución, ¿verdad? Tiene sentido el nombre. Digamos que la palabra es un poco más rimbombante quizás de lo que significa, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces tenemos otros conceptos. Noten que estas definiciones, así como se están dando acá, no son definiciones formales, ¿verdad? Más adelante, como les digo, vamos a formalizar este tipo de cosas, ¿verdad? Ok. Otro concepto que se utiliza bastante, o otra herramienta, sería una mejor palabra, que se utiliza bastante para describir el comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial, o sea, de toda la familia de soluciones, estos campos dependientes. Por suerte, déjenme esconder eso. Ahí. Por suerte, estas cuestiones, por ejemplo, estos campos dependientes, antes, por ejemplo, en mis tiempos, uno podía ponerle un programita a una computadora, a una graficadora para que se lo hiciera. Normalmente no lo traía instalado. Pero las calculadoras esas programables, pues algo que no traía, a veces uno se lo podía poner, ¿verdad? MATLAB en ese tiempo ya estaba, pero digamos que no. Antes, por ejemplo, digamos que ahora es bien fácil tener una laptop, ¿verdad? Pero antes, pues solo la gente de plata tenía laptop, por ejemplo, porque eran bien caras y no es que eran la gran cosa, ¿verdad? A veces MATLAB tenía pues tiene sus requerimientos algo fuertes para correr algunas cosas, entonces
no era tan fácil como ahora. Ahora las aplicaciones de esta web, de hecho aquí tengo el ejemplo, como Wolfram Alpha, ya me dan un montón de cosas que antes era bien complicado accederlo. No tanto como antes, ¿verdad? Porque yo estudié, yo estaba en esto como allá por el 2005, por ahí. Y se pone a pensar, pues para ese tiempo, 2005, ya habían varias cosas, ¿verdad? Pero no tan fácil como ahora. Por ejemplo, esto quizás había que programarlo en MATLAB o en, como les digo, buscar alguna programita que me lo hiciera. Y ahora pues solo es de escribir una ecuación aquí en Wolfram, dar enter y ya, nada de complicación. Así que para esto, si por ejemplo en el libro les pide dibuje los campos dependientes de tales ecuaciones diferenciales, pónganlos en Wolfram y que se los deje, ¿verdad? Incluso si ustedes encuentran una aplicación, aquí no nos vamos a restringir mucho para... O sea, si hay herramientas por ahí, pues hay que utilizarla, ¿verdad? Entonces, si ustedes encuentran alguna herramienta, seguramente hay algún paquete, por ejemplo, estas figuras vienen del libro, ¿verdad? Entonces, seguramente hay un paquete que me da esto, ¿verdad? Seguramente en la... Yo tengo la versión pagada de este Wolfram, pero en una tablet. No he logrado vincular la cuenta con esta que uno se puede suscribir, loginear, ¿cómo es loginear? Abrir sesión, ¿verdad? Abrir sesión acá. La cosa es que, por ejemplo, acá es, digamos, este campo de pendiente, yo no lo puedo modificar mucho. Aquí fíjense que las únicas opciones que me da es agregar más puntos, o sea, para que me muestre más pendientes. Y lo otro es que tiene otro tipo de gráficos acá, pero bueno, por ahora me interesa este, ¿verdad? De las pendientes. Lo que les quiero decir es que probablemente en la versión pagada quizás me dé la opción, aquí fíjense que solo me da estas de direcciones y de pendientes, esto para que le ponga flechas a los vectores. Y bueno. Pero quizás hay alguna opción en la versión pagada que me muestre también la línea esta de fase, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esta ya es otra ecuación diferencial, ¿verdad? La famosa ecuación logística que ya vamos a hablar un poquito más de ella. Acá noten que para la ecuación logística, la línea de fase me dice que, y bueno, esta gráfica también, me dice que hay dos puntos de equilibrio, x igual a 0, x igual a 1. ¿Por qué? Porque son dos soluciones constantes. Recuerden que esto es un bosquejo de la familia de soluciones y además me está dando cierto comportamiento, ¿verdad?, sobre ella. Por ejemplo, aquí parece que para el límite cuando t tiene infinito, dependiendo de los valores del, en este caso, el parámetro es a, dependiendo del valor del parámetro, puede ser que me dé 1, puede ser que me dé menos infinito, según este comportamiento de esta de acá. Son crecientes aquí, ¿verdad? Son decrecientes arriba y abajo de los puntos de equilibrio, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas, pues las podemos ver a partir de la gráfica, ¿verdad? Pero también podemos ver que aquí en x igual a 1, las soluciones se están acercando al punto, o sea que este sería un sumidero, ¿verdad? Y x igual a 0, que es el otro punto de equilibrio, las flechas van fuera de él, ¿verdad? Entonces... las soluciones se están alejando de él, ¿verdad? Podemos verlo aquí en la gráfica también, ¿verdad? De la recta x igual a 0, las gráficas se están alejando de ella. Entonces, x igual a 0 sería una fuente. Pero les decía que, bueno, ese tipo de cosas no necesariamente las podemos sacar haciendo este tipo de gráfica, ¿verdad? Podemos utilizar criterios de cálculo para hacerlo, por ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial, ¿verdad? Que en este caso es esta, que es una... Recuerden que esta ecuación diferencial es el modelo más sencillo para problemas de crecimiento y decrecimiento, ¿verdad? Entonces, y la ecuación logística es una extensión de ello, ¿verdad? Si se fijan, es agregarle este otro término acá. Que considera otras, hace otras consideraciones, le agrega otros ingredientes, digamos, al modelo ese de crecimiento y decrecimiento. Pero bueno,
Fíjense que otra forma de analizar ese comportamiento de que este es un sumidero y que este es una fuente, primero es ver que si tomamos el lado derecho de la ecuación, recuerden que aquí usualmente las ecuaciones diferenciales se tratan de escribir de manera que esté despejada la, bueno, por lo menos estas de primer orden, ¿verdad? Se tratan de escribir de manera que esté despejada la primera derivada. como para decir, ok, para lo menos para este tipo de análisis que a nosotros nos interesa, es como decir, ok, la derivada tiene este comportamiento. De hecho, pues este diagrama de este campo dependiente se hace precisamente tomando esa función y evaluando, ¿verdad? Diciendo, ok, cuando x vale tanto, x' vale tal cosa. Ah, entonces la pendiente en ese punto, por ejemplo, aquí fíjense en estos valores de acá, las pendientes son 0, ¿verdad? Significa que cuando yo le di aquí x igual a 1, bueno, esto se elimina, entonces x' vale 0. Ah, ok, la pendiente dio 0. También se está considerando el valor de t, ¿verdad? O sea, se está haciendo una rayita por cada punto. Por ejemplo, qué sé yo, estas rayitas por acá serían como por el punto, digamos que t vale 1 y x vale 1 punto algo, ¿verdad? Algo así. Entonces se le dan esos valores a x y a t, pero bueno, esto es autónoma, no depende de t, ¿verdad? Entonces solo nos interesa el valor de x. Entonces decimos, ok, vamos a ver, sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando t vale lo que sea, pues van a ser las mismas, ¿verdad? Pero déjame pensar, sí, por eso, si te fijan, todas las pendientes son iguales horizontalmente, ¿verdad? Queriendo decir que no importa cuál es el valor de t, todas las pendientes me dan lo mismo, ¿verdad? Así que bueno, le doy un valor, por ejemplo, x igual a tanto, que es acá en el eje Y, la pendiente me dio, por ejemplo, si estas que están aquí tienen inclinación de esa forma, significa que me dieron negativa, ¿verdad? Algo como menos 1 acá, ¿verdad? Aquí me dieron todavía más inclinada, entonces me dio más grande, pero negativo, ¿verdad? Positiva solo en esta parte de aquí, ¿verdad? Parece que dan. Y así se construye este diagrama, ¿verdad? Antes lo ponían a hacer una mano estas cosas, ¿verdad? Pero como les digo, por suerte ahora, pues, tantas herramientas que hay que sería ilógico estar pidiendo hacer estas cosas. A veces, fíjense que no es del todo malo, por lo menos para entender cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Pero hacer unos cuantos y ya después ir a utilizar los programas que ya están hechos, ¿no? Bueno, por ejemplo, decíamos, queríamos obtener estas mismas conclusiones que obteníamos acá gráficamente a partir de ver el comportamiento de esta función. Esta función que en este caso depende solo de x, podría depender de x y t. Pero en este caso que es autónoma, pues solo depende de x, entonces podemos ver esto como una función de x, ¿verdad? Una parábola, una cuadrática, ¿verdad? Con el signo del término cuadrático negativo, entonces abierta hacia abajo. Y por ejemplo, si a vale 2, podríamos tomar otro valor, ¿verdad? Si a vale 2, me da abierta así hacia abajo, ¿verdad? Si A fuera negativo, me daría abierto hacia arriba, ¿verdad? Pero bueno, esto solo es una de las posibilidades, ¿verdad? Pero fíjense que independientemente del valor que le demos, acá fíjense que nosotros podríamos decir, por ejemplo, pensando en esto de la estabilidad y las bifurcaciones, noten que estos conceptos están en términos de los parámetros esos, ¿verdad? Y nosotros podríamos entonces pensar, ok, ¿qué pasa si yo cambio aquí? Las soluciones estas están dadas para ciertos parámetros, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, porque casi cambiamos este valor a uno negativo, me darían otras cosas, pero las conclusiones son similares realmente. Ok, bueno, continuemos. Y ahí les recomiendo que hagan un poco de experimentación en este tipo de situaciones. Experimenten un poco qué pasa si A vale tanto, qué pasa con las conclusiones, por ejemplo, de si los valores estos son sumideros o fuentes, y qué pasa con las conclusiones sobre si la ecuación diferencial es estable o no para valores de A, ¿verdad? Probablemente uno diría, bueno,
Habría que hacer este análisis, ¿verdad? Para responder concretamente ahí. Este análisis para ver qué pasa, si hay algún punto donde se dé este tipo de comportamiento. Y entonces uno diga, ok, en ese valor definitivamente va a haber una bifurcación. Ahí me cambia completamente las soluciones. Pero bueno, aparentemente aquí no habría problema porque solo me están dando una de estas gráficas de las soluciones, o sea que pareciera que independientemente del valor de A, me parecería que si uno cambia este valor de A, probablemente se cambien las orientaciones, ¿verdad? De las curvas. Estas, por ejemplo, que se ven vueltas hacia el otro lado. Esta también al revés, esta es para allá. Pero bueno, habría que... De hecho, creo que eso es parte de los ejercicios que les voy a dejar de tarea ya desde hoy. Pero bueno, no me puse a experimentar eso. Por lo menos para este caso específico. Ok, ¿qué pasa? Fíjense, de esta gráfica, que esta gráfica lo que me representa es X prima, ¿verdad? Porque llamamos F sub A de X a esta función, que es esto, ¿verdad? O sea que realmente esto es X prima, o sea, es la gráfica de la derivada. Entonces, por ejemplo, de lo que sabemos de cálculo, aquí nosotros podemos concluir varias cosas. Por ejemplo, ok, entre 0 y 1, la derivada es positiva, significa que ahí las gráficas son crecientes, ¿verdad? Y en otra parte, o sea, después de 1, antes de 0, la derivada es negativa, o sea que ahí las gráficas son decrecientes. Entonces, además notamos que los interceptos voy a seguir con el orden aquí que traía en la presentación. Notamos que los interceptos son 0 y 1, entonces eso fíjense que representan los puntos de equilibrio, ¿verdad? No, pónganse a pensar, si cambiamos el valor de A, eso no me va a cambiar los interceptos, ¿verdad? O sea que noten que los puntos de equilibrio no dependen de ese valor de A, ¿no? Claro, eso en este problema, si el A estuviera por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si esto fuera 1 menos AX, ahí sí, ¿verdad? El punto de equilibrio va a depender de A, ¿no? Pero bueno, así como está este problema, no. De hecho, pónganse a pensar, si hubieran más parámetros, pues se complica un poco más la cosa, ¿verdad? Pero aquí solo estamos dando algunos ejemplos simples. Son los primeros ejemplos para entender esos conceptos de sumidero, fuente, bifurcación, etc. ¿No? Ok, entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Cuando x está entre 0 y 1, la función esa, o sea, la derivada es positiva, y en otro caso es negativa, ¿verdad? Entonces, fíjense, podemos concluir que x igual a 0 tiene que ser una fuente porque... ¿qué pasa en x igual a 0 en la gráfica? Bueno, las funciones pasan de ser decrecientes, ¿verdad? A ser crecientes. Entonces, aquí convendría tener una pizarrita, pero hoy no la... Tengo una tablet que utilizo como pizarra en estas clases, pero no pensé que iba a ocupar dibujar algo. Aquí pónganse a pensar, recuerden que el punto de equilibrio es una recta horizontal, ¿verdad? Ya tenemos la gráfica hecha, pero la cosa es que uno quiere sacar esa conclusión, ¿verdad? Entonces tengo la gráfica hecha. Entonces me están diciendo, después de esa recta, ¿verdad? Después de x igual a 0, las gráficas crecen. Y antes de esa recta, por debajo de esa recta, las gráficas decrecen, ¿verdad? Entonces, el comportamiento es que una van hacia arriba, otra van hacia abajo, o sea que se están alejando, ¿verdad? De esa recta, ¿verdad? Que realmente, como les digo, aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Aquí el punto de equilibrio que se está analizando es x igual a 0. Antes de la gráfica dijimos, o por debajo de ellas decrece, por encima de ellas crece. Y entonces eso me da ese comportamiento de que se están alejando, ¿verdad? De las soluciones, ¿no? Y como les digo, me convenía poner la pizarrita, pero no. Ahí para las otras clases mejor. No me voy a confiar tanto de que traigo todo aquí en la presentación, ¿verdad? Pero más o menos esto era lo que les quería mostrar. Tengo la recta, ¿verdad? X igual a 0. Entonces, por encima de ella crecen las funciones, por debajo de ella decrecen. Entonces, están alejando, ¿verdad? Las soluciones del punto de equilibrio, ¿verdad? Que esas conclusiones las podemos sacar simplemente viendo el comportamiento de las derivadas, ¿verdad? Déjenme borrar eso. Ok. Similarmente, entonces, podemos hacer con x igual a 1, ¿verdad? Porque en x igual a 1 tenemos que la derivada pasa de ser creciente, ¿verdad?
a ser decreciente en x igual a 1. Entonces eso significa, bueno, otra vez voy a dibujar. Entonces ahora tendría x igual a 1, siempre es una recta, ¿verdad? Entonces, antes de x igual a 1, tenemos que las gráficas crecen, ¿verdad? Y después de x igual a 1, decrecen. Entonces se van acercando, ¿verdad? A la recta esa, entonces tiene que ser un sin, ¿verdad? O sea que lo que les quiero decir es que este tipo de información se puede sacar sin necesidad de ir a ver esto, por ejemplo, ¿verdad? Porque noten que hacer esto, incluso teniendo herramientas software, puede tomarme algo de tiempo, ¿verdad? A menos que ya lo traiga el programa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, noten que aquí puse precisamente esa ecuación, ¿verdad? En Wolfram. Me da el diagrama de esas dependientes y me da alguna gráfica, fíjense, pero aquí solo me las está dando el comportamiento cerca de x igual a 1. Ah, entonces aquí veo que, bueno, x igual a 1 es un sumidero, ¿verdad? Las funciones se están acercando a él. Pero como no tengo aquí como para, ahí es donde les digo que, por lo menos en esta aplicación, tendría que utilizar la versión pagada para decirle, ok, hágame le zoom aquí, porque quiero ver el comportamiento abajo. Quiero ver qué pasa en x igual a 0, ¿verdad? Que no lo estoy viendo acá. Ese es el tipo de cosas que, si ustedes encuentran otra aplicación, o vaya, por ejemplo, matemática es una extensión, digamos, de Wolfram Alpha, ¿verdad? Si ustedes tienen acceso a matemática, pues les puede servir para sacar rápidamente este tipo de cosas. Puede ser que les apoye incluso para hacer ejercicio, ¿verdad? Porque en los ejercicios les dice cosas como, ok, haga tal cosa, determine si tal cosa es una fuente o si es un... o si es un sumidero. Y pues, ya que, por lo menos en esta sección, el libro lo está haciendo así intuitivamente, ¿verdad? Visualmente, no me está pidiendo una demostración, puede ser que valga entonces decir, ok, este es un diagrama del comportamiento de la gráfica y se observa que el comportamiento es que aquí se están acercando a este punto, x igual a 1, y entonces x igual a 1 es un sumidero. En este punto, por lo menos, se acepta eso, ¿no? A menos que me diga el ejercicio, verifíquelo, por ejemplo, con cálculo, ¿verdad? Que sería hacer este tipo de análisis, que es sencillo, ¿verdad? Utilizar el criterio de la primera derivada de cálculo 1, ¿no? Entonces, este tipo de cosas realmente son las que más nos interesan. Noten que para sacar estas conclusiones, no tuvimos que resolver la ecuación diferencial, sino que solo agarramos cierta parte de la ecuación, en este caso despejar para x prima, para analizar el comportamiento de las pendientes y a partir de ese comportamiento, si yo ya sé que tal punto de equilibrio es un sumidero, yo ya sé que la gráfica se va a ir acercando a él. Y entonces, aunque no tenga concretamente la fórmula de las soluciones, eso me está dando bastante información sobre cómo son ellas, ¿verdad? O sea que, de repente, solo haciendo ese tipo de análisis, uno puede hacer un diagrama así como este. No tan exacto, ¿verdad? No tan, ni tan exacto ni tan bonito, ¿verdad? Combinando estas tres, este, por ejemplo, el dependiente y este, yo podría hacer un diagrama así como este, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas que estamos diciendo. Lo que sí es que no estamos dando cuáles son las fórmulas de las soluciones, ¿verdad? Algunas parecen que son exponenciales, ¿verdad? Estas de acá, qué sé yo, parecen cúbicas, no sé, ¿verdad? Habría que, no recuerdo cómo es la solución de la logística. Pero bueno, esta se resuelve también, ¿verdad? De hecho, creo que tengo el libro por aquí. Bueno, aquí en Wolfram me la debe dar también, ¿verdad? Es separable, o sea que no hay problema para resolverla. Son combinaciones de exponenciales, ¿verdad? Aquí está la solución general. Ok. Y bueno, entonces, con esto fíjense que ya tenemos algunas cosas, ¿verdad? Fíjense, este otro tipo de interpretación también se puede hacer. Si me piden justificar, ¿verdad? Que nuevamente es una cuestión de utilizar criterios de la primera derivada. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, ok, si derivamos la función esta, que la llamamos f sub a, que es el lado derecho de la ecuación, recuerden que con eso, pues yo puedo decir, ok, si la función es creciente,
pasa tal cosa, si es decreciente, perdón, si la derivada es positiva, pasa tal cosa, si la derivada es negativa, pasa tal otra cosa, ¿verdad? Que básicamente lo mismo que les estaba diciendo, acá. Claro, aquí se está utilizando el hecho de que se sabe que A es positivo, porque es parte de las condiciones que se están dando aquí. Si no, entonces, igual uno podría decir, ok, F' de 0 me dio A. O sea que si A es positivo, pasa tal cosa. Si es negativo, pasa tal otra cosa. O sea que si no se tiene esta como hipótesis, entonces igual uno puede sacar conclusiones, ¿verdad? A partir de ahí. Y bueno, les dejo de tarea. Estamos en el primer capítulo, ¿verdad? Con las primeras secciones. Aquí el libro, déjenme mostrarles. Aquí lo tenía. Déjenme quitar la pantalla completa para ir más rápido. Si se fijan en el libro, ahorita estamos aquí hablan un poco más, ¿verdad? Incluso resuelven la ecuación por si alguien, el lector no había llevado ecuaciones diferenciales, la resuelve ahí, pero eso no lo vamos a... aquí sí ya tenemos seguridad que ustedes pueden hacer eso, ¿verdad? Puede ser que no se acuerdan, pero se acuerda rápido. Les quería decir, aquí estamos, si se fijan en el libro, no da ejercicios por sección, sino que da ejercicios por capítulo. Entonces, conforme voy avanzando, era lo que les decía en la sesión anterior, conforme vaya avanzando, les voy a decir, háganse estos, ¿verdad? De repente en la siguiente clase que les dé, ya sea presencial o no, les diga, ok, vamos a háganse este. 4 y 5, por decirles algo, ¿verdad? Y recuerden que eso se van acumulando, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que lo vayan haciendo, no, que no les den mucho tiempo, ¿verdad? Porque entonces se les pueden acumular. Al final, pueden ser que sea, bueno, aquí hay 16 problemas, ¿verdad? Pueden ser que sean 8, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, aunque estos ejercicios, aunque no sean muchos, bueno, aquí hay varios que tienen varios incisos. Por ejemplo, este que les estoy dejando hoy tiene 5 incisos, ¿verdad? Entonces, aunque no sea complicado, solo son ejercicios para entender los conceptos, toma tiempo, ¿verdad? Así que no dejen que se les acumulen esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, les queda esto de tarea. Les recomiendo que vayan leyendo, ¿verdad? Yo básicamente lo que voy haciendo es resumiéndoles acá muchas de las cosas que dan ahí en el libro, pero en el libro extienden bastante las explicaciones. Así que si alguna cosa, por ejemplo, no me entendieron a mí, lean ahí, puede ser que el libro lo explique mejor, ¿verdad? Así que les recomiendo que vayan leyendo y preferiblemente que vayan leyendo anticipadamente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ya saben que les di esto. Esto está, si ustedes van leyendo ahí, en la sección les estaba hablando de esta logística, ¿verdad? Aquí están las gráficas esas, en la sección 1.2 y creo que hasta ahí llegué, ¿verdad? Sí. Entonces, en la siguiente clase les voy a hablar de esto, ¿verdad? Idealmente vamos a trabajar todo, ¿verdad? En algunos casos puede ser que les diga, bueno, por cuestión de tiempo, digamos que si hay una sección que trata solo de, que no sea esencial para avanzar, puede ser que les diga, ok, esta sección no la vamos a trabajar. Si ustedes leen el prólogo del libro, que les recomiendo siempre lean los prólogos o prefacios, porque explican cómo está desarrollado el libro. El autor dice ahí, o los autores dicen que la última sección de cada capítulo es una sección para explorar, que, como para que ustedes exploren y vayan entendiendo mejor los conceptos. Entonces, puede ser que algunas tareas se las deje, no necesariamente de estos ejercicios, sino que les diga, ok, la tarea va a ser la sección 1.6, que fíjense que es una serie de incisos donde les dice, por ejemplo, aquí, fije A igual a 1, use la gráfica para construir el diagrama de bifurcación. O sea que estos prácticamente también son ejercicios, ¿verdad? Y eso dicen los autores que en todos los capítulos hace eso. O sea que esta sección 2.7 debe ser también un proyecto así, ¿verdad? Que les diga, haga tal cosa, ¿verdad? Habría que leer ahí concretamente qué es lo que me están diciendo que haga, ¿no? Ok, en resumen entonces, lo que tenemos hoy fue conocer algunos conceptos, ¿verdad? Esto ya lo conocían, de ecuaciones diferenciales,
ver que ahora nos interesa más ver el comportamiento, si se fijaron, de las soluciones, más que poder calcular las soluciones, ¿verdad? Estos conceptos de fuente y sumidero son, los vamos a estar utilizando durante toda la clase, ¿verdad? Así que hay que comprenderlo bien. Si una ecuación o un sistema es estable o no, cuando hay bifurcaciones, básicamente pues son cuestiones de conceptos, ¿verdad? Entender conceptos y definiciones. Y por lo menos hasta este punto, bien por encimita, ¿verdad? O sea, bien intuitivamente, no tanto definiciones formales que sí más adelante lo vamos a formalizar, ¿no? Ok, nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos entonces en la próxima clase, pendientes al campus. Cuando las clases sean presenciales, yo los voy a convocar, ¿verdad? Tal día nos veremos a la hora de la clase, ¿verdad? Estas, como son no sincrónicas, pues yo las subo cualquier día, ¿verdad? Y ustedes, lo que sí es que les recomiendo es que, por ejemplo, antes de ir a la siguiente clase, por si es presencial, que hayan visto la clase anterior, porque si no, es como no haber ido a clase, ¿verdad? Y uno cuando no va a una clase, si tiene relación con la siguiente, pues anda perdido la siguiente clase, ¿verdad? O sea que no solo se perdió una, sino prácticamente se perdió dos, ¿verdad? Ok, nos veremos entonces en la próxima clase. Saludos a todos.